pensamos en el cuerpo barroco, pensamos básicamente en un cuerpo que habita una tensión, un cuerpo que existe o realiza su existencia en el medio de una tensión. Esta tensión, que implica fuerzas contrarias que generan en el cuerpo una existencia particular, hace a su vez que el cuerpo se convierta en un cuerpo ambiguo, un cuerpo que no es reconocible en relación al cuerpo de la vida rutinaria, de la vida cotidiana. Dentro de este marco de un cuerpo que habita una tensión, nosotros hemos desarrollado una serie de principios que juntos organizan un único ejercicio que lo hemos llamado el despertar. Estos principios que están en la base del trabajo corporal, que están en la base de lo que llamamos el cuerpo barroco, se fueron incorporando a partir de lo que hemos recibido como legado del trabajo de maestros y de gentes del teatro que han investigado el trabajo de actores y actrices desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar entonces ahora este taller que llamamos el cuerpo barroco y cuento con el apoyo de mis compañeros que van a hacer para ustedes los ejercicios y después intentaremos lograr que ustedes en casa con autodisciplina y con rigor puedan desarrollarlos. Entonces, Esteban, Omar, Vero, por favor, vamos a trabajar el primer principio del arte del actor que nosotros llamamos el cuerpo dilatado, el cuerpo alerta, el cuerpo decidido. ¿Cómo llegamos a este cuerpo dilatado? Provocando energías contrarias en distintas partes del cuerpo, de manera que se produzca una sensación de dilatación. Por ejemplo, si es que un brazo se proyecta en una dirección, una pierna se proyecta en la contraria. Si el cuello se proyecta en una dirección, el otro brazo en el contrario. Y vamos produciendo un cuerpo que se dilata. El trabajo fundamental para este primer principio de dilatación está alrededor de la columna. Es en la columna donde podemos estirar, donde podemos enrollar, donde podemos, torcer, donde podemos enrollar y producir esta sensación de dilatación. Entonces, chicos, un movimiento que proyecte una parte del cuerpo y al tiempo una contraria. Sostenemos y después producimos un siguiente movimiento con otra parte del cuerpo, por ejemplo, la quijada y la cadera. Sostenemos y otra parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Produciendo esa sensación de dilatación en el cuerpo. Cuerpo dilatado. Energías contrarias.
direcciones contrarias, posturas contrarias. Integra también tu cuello, por ejemplo. Eso. La posición. Sostén. Y ahora coloca en un lugar del cuerpo. Puede ser la quijada. Eso. Y ahora la rodilla. Eso. Y sostén. Y así. Puede ser un dedo. Bien. Puede ser la cadera. Recuerden que la columna nos permite torcer, nos permite estirar, nos permite enrollar. Eso. Oposiciones. Bien, sostengan un momento, chicos. Una parte muy importante del trabajo alrededor del cuerpo barroco es que tenemos que impulsar el movimiento que estamos haciendo. Por eso es imprescindible que cuando producimos una dilatación, la sostengamos. No dejemos que se produzca un movimiento continuo. Sostenemos cuando hemos llegado al máximo de dilatación e impulsamos. Vamos a procurar encontrar un lugar del cuerpo. Cuando Vero dirige este taller, ella nos sugiere como experimentar que hay un hilo que de pronto toma un dedo, y otro hilo que toma un hombro, y otro hilo que toma un talón, y se produce una nueva dilatación y después una siguiente. Impulsar y movilizar. Por eso es imprescindible sostener. Cuando termina, cuando llega al máximo de dilatación el cuerpo, sostenemos y producimos el siguiente movimiento con un impulso. Es como si hubiese hilos que nos llevan muy lejanos, que nos estiran, que nos jalan, que nos enrollan, etcétera, etcétera. Dilatación. Un cuerpo presente, decidido, es un cuerpo dilatado, que puede sostener e impulsar una nueva postura. Sin ansiedad. Lo importante es producir esa dilatación trabajando la columna. Ese cuerpo dilatado es un cuerpo decidido, pero es también un cuerpo alerta. Sin ansiedad, impulsen, como poniendo atención a distintas partes del cuerpo, exacto, a los pies, a las rodillas, a los hombros, a la quijada, a las orejas. Sientan ese hilo que nos estira hacia una dirección y hacia otra. Procuren que su cuerpo esté siempre en direcciones distintas. Si la cadera se proyecta hacia un lado, los hombros proyecten hacia otro,
el cuello hacia otro, las manos hacia otro. Vamos a explorar esto que yo he dicho hace un minuto, el cuerpo ambiguo. Bien. Sentimos el cuerpo dilatado. Sostengan, chicos. Es importante no confundir cuerpo dilatado con cuerpo ajustado muscularmente, ¿no? Dilatar no implica necesariamente una energía poderosa en los músculos. Implica experimentar esta sensación de energías contrarias. Bien, primer principio, entonces, del trabajo en el cuerpo barroco, el cuerpo dilatado. Habíamos dicho que el cuerpo habita tensiones y es un cuerpo ambiguo, pero también hemos dicho que una de las tensiones fundamentales en las que habita el cuerpo barroco es la de sostener para modelar, sostener para hacer, para movilizar. Listo. El segundo principio con el que nosotros trabajamos tiene que ver con el peso del cuerpo. El actor, la actriz, tienen que movilizar todo su peso cuando está en el escenario. Para eso, entonces, tomamos conciencia del centro gravitacional. Esto es algo que todos ustedes ya lo han trabajado. Lo que vamos entonces a poner atención en desplazar el centro para desplazar el peso. Desplazamos el centro y desplazamos el peso. No vamos a hacer movimientos en los que solo desplacemos el cuello y el cuerpo está muerto, o que solo desplazamos los brazos y el cuerpo está muerto. Vamos a desplazar el centro para que el cuerpo se active. Nuestra mente, nuestra atención entonces al centro y a desplazar el peso desde el centro, sin perder el cuerpo dilatado. Vamos a trabajar entonces desplazar el peso, tomar conciencia del peso, saber que tengo que movilizar, en mi caso, 86 kilos y en el de Lavero, no sé, 50, que es lo que tengo. Tengo que esforzar, el actor tiene que esforzar, impulsando desde el centro para movilizar su peso. Tomamos conciencia de esto que es algo que llevamos a cuestas en la vida cotidiana, pero que en el escenario tiene que ser consciente. Tomo conciencia de mi peso, desplazándolo desde el centro, sin perder el cuerpo dilatado. Segundo principio del trabajo del cuerpo barroco, desplazamos el peso en el centro. Entonces, chicos, empezamos de una manera sencilla, haciendo pequeños desplazamientos de centro para experimentar el peso. Siento que tengo que impulsar para desplazar. Impulso para desplazar. Cuando termino el desplazamiento del peso, termino el movimiento del cuerpo. Sigan. Desplazo, sostengo, desplazo. El peso. Cuando voy tomando conciencia del peso, entonces trabajo con mi cuerpo dilatado. Exacto. Sientan el peso. Impulsen el desplazamiento del peso. Desde el centro. Bien. Bien. Sostengo sin ansiedad, impulso. Ocupen libremente el espacio. Bien. Centro. Bien. A veces nos puede pasar, ustedes sigan,
que, por ejemplo, desplazo la pierna y no tomo conciencia que no he desplazado. No importa. Impulso con el centro va la pierna, ¿sí? Con el centro, siempre. Shag, gira, ¿no? Sin ansiedad, eso. Liuak, eso. Es desde acá, no desde la pierna, no desde los hombros, no desde el brazo, desde el centro que se produce el movimiento. Conciencia, mente atenta. Por eso es importante que el actor esté presente, porque tiene que impulsar en ese instante el desplazamiento del centro. El trabajo de los actores no es un trabajo que está predeterminado por la puesta en escena, por el texto. Es un trabajo en presente. Tiene que impulsar, tiene que saber que tengo que empujar en este instante, o tengo que jalar, o tengo que rotar desde el centro. Y cuando produzco ese impulso, produzco una dilatación. Cuando llego a la máxima dilatación, sostengo y vuelvo a movilizar. Sostener, mover. Sostener, modelar. Sostener, transformar. Es muy importante que cada vez que yo sostengo un desplazamiento del centro, el siguiente movimiento ya va a transformar mi cuerpo. No puede ser el mismo. Una de las tareas permanentes del actor es transformar su cuerpo en el escenario. Si ustedes pueden ver el trabajo de los compañeros, cada desplazamiento implica una transformación del cuerpo. Dilaten el cuerpo, desplacen el centro. Sucede que por estar atento a mi trabajo de centro, es como si me clavaran los pies. Y entonces comienzo a hacer cosas, sí, estoy moviendo el centro, estoy moviendo el peso, pero es como si atrapara a mis pies. Yo les sugiero que cuando trabajen el centro, liberen los pies, liberen los pies. Yo desplazo desde el centro, pero mis pies están libres, ¿sí? Para no estar como, aunque es correcto, que estoy desplazando el peso, pero es como si me hubiesen clavado los pies al piso. Vamos a procurar hacer unos minutitos más de trabajo de centro y ocupemos, liberando los pies, el espacio. En un video particular, yo voy a pedir a Vero que hagamos ejercicios que nos ayuden a tomar conciencia del centro y a trabajar el peso. Pero por ahora vamos a continuar nuestro despertar desplazando el peso, dilatando el cuerpo. Sigan, chicos. Bien. Libres. Peso, cuerpo dilatado. Oposiciones, direcciones contrarias. Mientras mis compañeros siguen trabajando, yo les sugiero que investiguen, especialmente en el arte barroco, en las esculturas del arte barroco, vean imágenes, reproducciones de Bernini, por ejemplo, el Zeus ese que está en una de las plazas del Vaticano, cómo son cuerpos que se tuercen, que se enrollan. Esa dilatación se produce a partir de producir energías contrarias en el cuerpo. Esto no se logra por decreto. Hay que ir integrando día a día durante mucho tiempo una técnica, que es una técnica por supuesto artificial, que inmediatamente el cuerpo reacciona al impulso y produce una dilatación.
brazos, Steph. Centro, eso. Bien. Libera tus pies. Bien. Centro. Bien. Conciencia del peso. Sientan que necesitan impulsar. Como cuando les toca bajarse a empujar el carro. Tienen que hacer el impulso para empujar eso. Igual pasa con el peso de su cuerpo. Tienen que impulsar para elevarlo, para girarlo, para estirarlo, para enrollarlo. Impulsen desde el centro. Bien. Bien. Mejor. Conciencia del peso. Transformamos. Si yo estoy con los brazos en una postura mucho tiempo, ya sé que esa dilatación tengo que transformarla. Sostengan, descansen. Por motivos del video tenemos que correr un poquito. Normalmente si tuviéramos este taller de manera presencial, nos dedicaríamos solo una sesión de 3 horas a trabajar el cuerpo dilatado y una sesión de 3 horas al peso. Pero como esto es un tutorial, vamos a comprimir un poco. Tenemos dos principios entonces: cuerpo dilatado, desplazamiento del peso en el centro. El tercer principio que trabajamos es el del equilibrio. Es imprescindible para el actor sostener en un equilibrio que no es un equilibrio cotidiano, porque cuando yo desplazo mi peso, llego a un equilibrio que no es el equilibrio ordinario, cotidiano, con el que ustedes van al centro comercial o al estadio a gritar por su equipo. Es un equilibrio precario, que solo acontece como resultado de un impulso que ustedes han desarrollado. Entonces vamos a tomar conciencia del equilibrio. Vamos a saber que en el equilibrio está la máxima dilatación. Vamos a saber que en ese momento de equilibrio hemos podido modelar el cuerpo para que adquiera una forma. Y entonces trabajaríamos con el equilibrio, el tercer principio del cuerpo barroco. Peso, cuerpo dilatado y equilibrio. Cuando termina el desplazamiento del peso, entonces, chicos, un equilibrio. Y volvemos a impulsar, otro equilibrio. Pero ahora el equilibrio va a tener una forma. Yo voy a modelar la dilatación. Yo voy a producir en ese equilibrio una forma que tenga un sentido personal. ¿Listo? Tercer principio del cuerpo barroco, equilibrio. Sigan, chicos. No pierdan el peso en el centro. No pierdan el cuerpo dilatado. Solo tomen conciencia del equilibrio. Impulsa. Omar, vamos a liberar un poco más ahora los brazos. Aquí. Quedando mucho, sostén un segundo para que me mire. Entonces, si te fijas, está demasiado en esto. Entonces, ahora ya sé que yo puedo modelar el equilibrio. Eso. Ahí está, cuerpo dilatado, equilibrio y peso. Muy bien. Peso, equilibrio, cuerpo dilatado, expandido, sostengo, desplazo, sostengo, modelo, sostengo, transformo. El hábitat del actor, del cuerpo del actor, del cuerpo de la actriz, es un hábitat en tensión. En tensión entre las energías y las oposiciones, pero en tensión también entre el impulso y la forma.
Por eso es imprescindible terminar, sostener, para volver a impulsar y dar una nueva forma. Sostener, modelar, esa es una tensión en la que habita el cuerpo barroco. No tenemos entonces movimientos continuos. Terminamos para volver a impulsar. Bien. Sostengo, desplazo, sostengo, modelo, sostengo, transformo. Cada movimiento tiene que producir un equilibrio distinto. Ocupen libremente el espacio. Descánsenlo un poquito. Ahora vamos a trabajar el cuarto principio. Con estos primeros cuatro principios del cuerpo barroco, estamos trabajando lo que nosotros llamamos principios de presencia. Presencia quiere decir estoy presente aquí y ahora. Es en el presente donde sucede lo que están trabajando mis compañeros. Esto no es el resultado de un diseño. Esto no es un resultado de algo que está preconcebido. Esto acontece en presente. Es fundamental que el trabajo del actor se haga en presente. Aquí y ahora, impulsando lo que estoy haciendo. Hemos dicho entonces cuerpo dilatado, hemos dicho entonces peso, hemos dicho equilibrio. Y ahora vamos a trabajar el cuarto principio que le llamamos mirada. Yo voy a pedir a Vero que me ayude acercándose a la cámara, por favor. Nosotros encontramos una tensión entre una mirada, que es la mirada de ese ojo que salta, que se abre, como si fuera una serpiente que sale a morder, y la otra mirada, que es ese ojo que se cierra, como introspectivo, hacia adentro. En esa tensión que nosotros hemos llamado de guerrero y de sabio, vamos a encontrar un abanico gigante de miradas. Guerrero, sabio. Guerrero, sabio. Entonces trabajamos guerrero, sabio. Eso es guerrero, y esto es sabio. Entre guerrero y sabio, entre esa tensión, hay una enorme, un abanico de opciones de mirada. Ahora vamos a trabajar cuerpo dilatado, peso, equilibrio y mirada. A cada movimiento le tienen que dar una mirada particular. ¿Listo, chicos? Seguimos entonces ahora trabajando la mirada. Miren, miren. A cada movimiento una mirada. Bien. Sientan el impulso, transforman el peso, el equilibrio, pero también transforman la mirada. Eso. Equilibrio, posiciones, Steph. Eso. Bien. Mirada. Mirada. Comienzo a experimentar mirar de verdad. ¿Qué miro cuando abro los ojos? ¿Qué miro cuando los cierro? ¿Qué miro cuando encuentro matices a esos dos extremos? Bien. ¿Cómo enfoco con los distintos tipos de mirada? Bien.
atado. No solo enrollen la columna, también estírenla, también tuérzanla. Eso, con el centro, siempre con el centro. Sostengan, chicos, descansen, si quieren se van a sentar. Bueno, en este primer video, ustedes han visto que hemos trabajado cuatro principios. Es importante que ustedes en su trabajo personal, sabemos que están en soledad, sabemos que no tienen condiciones, no hay un espacio, tienen que adecuar moviendo su cama en el cuarto o en el patio, pero tenemos que lograr un trabajo interior que nos permita, a pesar de las dificultades, explorar estos principios. Esto no sucede de una manera externa. El objetivo de este entrenamiento no es lograr mayor fuerza, mayor agilidad, mayor velocidad. El objetivo es lograr una relación en tensión entre mis impulsos, entre mis necesidades. Esos impulsos que son irreductibles, que no los puedo diseñar, que no los tengo en mi mente racional, lógica, que vienen de sensaciones, de recuerdos, de imágenes que impulsan el siguiente movimiento. Esa tensión entre ese impulso y la forma que adquiere mi cuerpo. Porque en el instante en que yo desplazo, tengo una técnica que me permite modelar. Es importante que transformen su cuerpo, que transformen. Ahora mis compañeros han hecho equilibrios más o menos, digamos, que pueden encontrarse en dificultad, pero yo estoy seguro, en un próximo video voy a procurar motivarles a que hagan equilibrios mucho más complejos. Exploren todas las posibilidades de presencia de su cuerpo, dilatándolo, desplazando el peso, pero desplazando el peso, no moviéndose por moverse, sino sintiendo el impulso que me lleva a empujar, a jalar, a rotar mi cuerpo desde el centro. Y modelando los equilibrios, que el equilibrio adquiere una forma, que yo seré el primero en sorprender. Y evidentemente, atendiendo a lo que hemos dicho, la mirada. Entonces, por ahora terminamos este primer video tutorial con estos primeros cuatro principios del cuerpo humano.